Hola a todos, yo soy Diana de Sweet y Salado y hoy vamos a preparar un flan casero, que es una receta tan básica que cualquier persona lo puede hacer en casa. Como siempre, el enlace a esta receta lo pueden encontrar al final del video y en la casilla de información. Primero vamos a preparar el caramelo, así que en una olla mediana colocamos azúcar blanca granulada con un poco de agua. Esto lo vamos a dejar a que se cocine a fuego medio por más o menos 10 a 15 minutos o hasta que obtenga un color caramelo. Luego lo vertimos en el molde para hornear y lo vamos a voltear para que se cubran bien los lados. Para hacer la mezcla del flan, colocamos todos los ingredientes en una licuadora, empezando con huevos, yemas de huevo, leche evaporada o leche regular si no la pueden encontrar, leche condensada azucarada y extracto de vainilla. Vamos a licuar bien todos estos ingredientes y luego vertimos la mezcla en el molde que preparamos con el caramelo. El molde lo vamos a colocar dentro de un molde más grande porque el flan lo vamos a hornear a baño María. Así que en el molde más grande vamos a agregar agua que esté caliente pero que no esté hirviendo. Y luego vamos a hornear el flan a 350 grados por una hora más o menos o hasta que un palillo introducido en el centro salga limpio. Dejamos a que el flan se enfríe completamente y luego lo refrigeramos por lo menos 4 horas. Después pasamos un cuchillo por los bordes para aflojarlo, colocamos un plato más grande encima y lo volteamos para servirlo. Y así de fácil y rápido se prepara un flan casero. Si disfrutaron de este video y de esta receta, por favor denle pulgar arriba, compártanlo con sus amigos y si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal para que estén al tanto de todos los videos que coloque en el futuro. Y no se les olvide que me pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y Google+. Muchas gracias a todos por ver este video y espero verlos en la próxima. Chao y buen provecho.